Buenas familia de YouTube y bienvenidos a mi canal, el Búho de Papel, soy Búho. Ese soy yo. Y hoy os traigo un vídeo para hablar del top 10 de las zonas más dolorosas del tatuaje. Así que, ya sabéis, ¡a por el 10! Las muñecas son bastante molestas. Dependiendo un poco del tatuaje que sea, ya lleve un poco de relleno o de línea, suelen ser zonas bastante sensibles. Y entonces molestan bastante, sin llegar a ser algo extremadamente doloroso. 9. Las ingles son otra zona bastante maja, que la gente le gusta tatuarse y que cuando empieza la máquina a hacer ruido, lo gozáis locamente. Y no en el buen sentido. 8. Es una zona generalmente sensible para las personas, pero esto, como tengo dicho, es como las cosquillas. Y lo que a uno le duele mucho, a otro no le duele nada. He tenido gente que se me ha quedado dormida y gente que lo ha pasado mal y ha estado ahí mordiéndose el puño o mi pelota. Cabeza como más el zumbao. 7. Las manos es otra zona que es bastante sensible, que todo el centro nervioso de las manos va a la palma y al dorso y sobre todo a los deditos. Una fiesta y una diversión. 6. El esternón es otra parte que da bastante gustito. Las chicas lo lleváis mejor, pero los chicos lo llevamos bastante como el culo. Al estar el hueso muy próximo, la vibración de la máquina con el hueso y la zona que es, pues hace que sea bastante molesto. 5. Las lumbares son una fiesta. La zona lumbar, la espalda, normalmente todo lo que es la zona central suele ser sensible por el tema de que está ahí el centro nervioso de todo el cuerpo. Pero la lumbar en sí es una zona muy molesta, con nervios importantes como el ciático y el piramidal, y hace que se note bastante la aguja. Todo maravilloso, pero maravilloso. 4. Los pies, igual que las manos, son una zona bastante molesta, pero el empeine especialmente se hace doloroso. Las chicas lucís tatuajes muy bonitos, ya que vuestro calzado suele favorecer en ese tipo de cosas con los tacones y merece la pena, pero sí es verdad que tenéis que tener en cuenta que el empeine y los laterales del pie es algo bastante molesto. 3. Las articulaciones normalmente son bastante molestas, las rodillas y los codos, tanto por delante como en las corvas, suelen ser donde más se nota la aguja y donde menos nos gusta que nos toque. Esta parte pica una barbaridad. Entonces, normalmente la parte externa, la del hueso, suele ser más resistente y aunque se nota la vibración de la máquina, suele llevarse mejor. La parte ya de las corvas suele ser la más molesta y la que hace que nuestra resistencia baje un poquito. 2. El cuello ya es fiesta y desenfreno. La piel, al ser bastante sensible, sobre todo la zona central, los laterales se llevan bastante bien, pero ya el relleno en la zona central de la musculatura, esto suele ser una fiesta, pero una fiesta loca. 1. Las axilas son pura locura. Son una zona muy dolorosa, la piel nunca está normalmente expuesta ni al sol ni a nada, con lo cual es muy sensible. La aguja ahí se nota de forma bastante contundente, por lo cual es el top 1 de lo que es las zonas más dolorosas. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, como siempre, dadle al like, eso me ayuda mucho. Comentadme cualquier cosita en la caja de comentarios. Suscribíos si os apetece. Y venid al estudio a conocernos. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!